el Colegio Médico de Bolivia le planteó primeramente realizar un estudio técnico, jurídico, económico sobre la realidad actual de la salud en nuestro país, ¿no? Entonces nosotros primeramente como médicos le dijimos, primero hay que diagnosticar y después hacer el tratamiento. Pero bueno, el señor ministro quiere primero el tratamiento, después el diagnóstico. Entonces nosotros queremos saber primeramente el estado de salud en nuestro país para después ya realizar algunas determinaciones. Y luego también se ha fijado una fecha del 29 de febrero para volvernos a reunir, pero esa reunión no va a ser para trabajar en la reglamentación, sino queremos nosotros primero hacer un estudio técnico sobre la realidad de la salud del pueblo boliviano. Vamos a insistir en eso. Nosotros tenemos un pacto con lo que es el Magisterio Urbano, un pacto con lo que es Casa Segural, y el pacto no solamente es por eso, sino por la imposición que se tiene y por la improvisación que hay en el sector salud y en el sector de educación. Por todo esto, el día de mañana estaremos marchando. No hay ninguna respuesta por parte de las autoridades de salud y tampoco por las autoridades de educación. Por lo tanto, la marcha va a seguir el día de mañana.